Seguimos en Notas Verdaderas con Gastón Arispe, diputado nacional de Nuevo Encuentro, integrado al Frente para la Victoria. Y estábamos hablando sobre la falta de resultados concretos ante las denuncias que se realizan, no solo a nivel mediático por la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, por lo que ocurre con el Servicio Penitenciario Provincial, sino también en el nivel judicial. Vos hiciste una denuncia concretamente por la falta de controles que implicaron varias muertes en cárceles de la provincia de Buenos Aires y no ha habido cambios al respecto. Y por otro lado, la semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria le presentó al gobernador Daniel Scioli y al secretario de Derechos Humanos Carlotto un informe lapidario sobre la situación carcelaria en el último año que muestra cómo ha habido un incremento del 30% en promedio de los malos tratos denunciados en las cárceles, siempre teniendo en cuenta que lo que se denuncia es mucho menos de lo que sucede. Claro, ¿no? Claro. Y también de muertes, producto de las situaciones de distintos vejámenes a los que son sometidos los presos. Entonces, esto se denuncia, no hay cambios, y por otro lado se ve también la continuidad de una política de seguridad en la que no se ven resultados de mejora en lo que supuestamente se dice que debe ser garantizar la seguridad pública. Desde Nuevo Encuentro y vos como diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pensás que hace que continúen con esta lógica, que en la misma lógica, si se quiere, de ellos mismos, esto no tiene resultados eficaces? Porque no es que se mejora la situación de seguridad aplicando estas políticas. Espectacular, porque nos mete en un debate en el que nosotros nos metimos en su momento con ganas. Y era, yo pertenezco al Nuevo Encuentro, pero al Movimiento Octubres. El Movimiento Octubres en la provincia de Buenos Aires, en el lugar donde está, hace campañas de juntar firmas y debatir con los vecinos con un título, Chau Casal. Eufemístico, uno deja lugar a dudas. Sin metáfora. Chau Casal. Y bueno, hay pintadas en el conurbano y pasacalles y circula por Facebook. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Y ha salido en los diarios. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Ponernos en el debate de que, si bien nosotros acompañamos todas las propuestas que andan dando vuelta de policía judicial, sobre todo las perspectivas de nuestros compañeros de Nuevo Encuentro de la provincia de Buenos Aires, o los compañeros que están vinculados al esquema kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, charlamos permanentemente. Yo fui a todos los foros que invitaba a Mariotto y participamos con muchas ganas en todo este debate que se está dando en la provincia de Buenos Aires. También tiene que haber intérprete de las políticas de seguridad ciudadana, democrática que nosotros tenemos que promover o que promovemos. O sea, si hay una tendencia a nivel nacional, por lo menos desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, y que ha sido acompañada por buena parte del arco opositor, cuando en algún momento se debatió el concepto de seguridad ciudadana y todos suscribimos y todos han concebido que, digámoslo así, en términos generales, seguridad ciudadana es el paradigma que está vinculado a la procuración o a la búsqueda de un estado de bienestar, a situaciones de inclusión y no de políticas de punición y demagogia represiva, que en realidad lo que buscan es consumir material represivo y no resolver el gran problema, que es que la policía se autogobierna. Hoy la policía bonaerense, en general las instituciones estas vinculadas a la represión se autogobiernan y están, cuando no se las controla, no se las conduce desde el poder político, desde la ciudadanía, se autogobierna. Entonces hoy nosotros decimos que Casal le entregó a la policía la conducción de sí misma, y entonces la conducción de sí misma es la conducción del delito. Hay un delito que está controlado, regulado y organizado por la policía bonaerense. Y entonces, bueno, ¿cómo pedir? Este es nuestro diagnóstico, es el diagnóstico que hace toda la comunidad, ¿eh? Yo voy, camino dos o tres veces por semana, voy a un distrito, el conurbano, y un poco empujado por el debate general, los medios de comunicación son muy potentes en esto, pero también un poco porque esto se vive, sobre todo en los barrios populares, la cuestión de que hay situaciones vinculadas a las drogas y al delito contra la propiedad, justamente sobre todo de algunos sectores que necesitan ser incluidos. ¿Cómo pedir que como política preventiva o de resolución o políticas que afecten a la situación de inseguridad
se haya que comprar más armamento para aquellos que regulan el delito, ¿no? En términos generales, por supuesto que en algunos distritos faltan patrulleros, en algunos distritos puede faltar policías. Había, yo ayer leí una nota del diario de la corporación que tenía números, y a lo mejor esos números proceden de la estadística policial, porque además la policía lo que busca es hacer estadística, porque necesita justificar su existencia a partir de la estadística. Levantamos tantos presos, levantamos tantos pibes. Bueno, la estadística, que es una función que cumple y con ganas a veces la policía. Entonces, nosotros creemos que además de todo esto, de estar preocupados por dónde operan las fuerzas de seguridad, porque por definición además el delito opera donde no opera la fuerza de seguridad. O sea, se supone que entonces, para que no haya delito en el paradigma de la represión, deberíamos militarizar el conurbano, las grandes ciudades o los pueblos, como política de prevención. Y deberíamos maximizar, en esta concepción, ¿no?, la compra de armamentos y la construcción de cárceles. Y la otra concepción, la de la seguridad democrática, está vinculada a la búsqueda de oportunidades y hacer de la convivencia y el debate comunitario el punto central del debate sobre la seguridad. O sea, a la fuerza de la represión, a la policía en este caso, la tiene que conducir el poder civil o la comunidad en debates que a veces son muy interesantes, que se dan en los territorios como los foros de seguridad, ¿no? Que, bueno, tuvieron un momento de auge que fue el momento de Hernán, donde había bajado el delito. Sí. Esto es cuantificable. Y no en este momento, que es el momento de auge de las políticas represivas, se piden más armamento. Cuando hay conflicto, yo miraba un spot hace un rato, donde la comunidad en algunas localidades, Cañuela, Moreno, no recuerdo, pero varias, en general, van a reclamarle al intendente que no tiene ni un policía. Ni un policía a cargo. La comunidad le va a reclamar al intendente respuestas en seguridad. Debemos conocer todo que la conducción política de la policía bonaerense es el gobernador de la provincia, pero que él tampoco gobierna hoy, porque quien gobierna es la estructura jerárquica de la bonaerense, así que eso hay que ordenarlo asignando distintas responsabilidades, sobre todo los intendentes, que además son los únicos que revalidan con el voto. Pueden no gustarme un montón de intendentes, eso está en el libre juego de la democracia. Pero yo como ciudadano le voy a ir a reclamar al intendente que conduzca a la policía. Lo que está en discusión es las promociones, los ascensos, ¿no?, y el presupuesto. Si al intendente le dan, la gestión, si le dan la responsabilidad, pero no le dan los ascensos, las promociones y el presupuesto, la posibilidad de decidir de verdad una política. ¿Qué hacer con la policía, ¿no? Claro, porque la verdad que sumando a lo que vos decís, pero que es impresión, si uno lo mira, porque es la demostración cabal de esta connivencia del poder judicial, del poder político y de la policía, claro. Lo que pasó con el resultado de la comisión investigadora del caso Candela, que acaba de difundirse, muestra las claras como hace un año asesinaron a esta nena y cuál es el entramado que hay detrás y cómo lo que se hizo desde la policía es tratar de desviar toda investigación que fuera al nudo de la cuestión, que evidentemente tiene mucho que ver con el tráfico de drogas. Todo dibujo. ¿Viste cómo se dice? ¿Qué? Estuvo todo dibujado. Y se escondía el verdadero trasfondo. Claro que había un entramado delictivo con los poderes, como el cierto sector del poder político, pero sobre todo de los narcos y la policía. Y lo vimos por TV. ¿Qué? Vimos otra película, ¿no? Claro, vimos otra película. Vimos otra película. Vimos otra aberrante también, pero no que ocultaba la trama secreta de ese horror. La trama secreta de ese horror. Que eso muestra que uno puede comerse cualquier película cuando ve las cosas así y reacciona inclusive, como en el caso de Cañuela. Yo, por ejemplo, la verdad que a la intendenta la vi una vez sola y al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Arrieta, lo he visto un par de veces más. No comparto su
pertenencia al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero es un compañero. Sí. Y es alguien que yo sé que le pone mucho esfuerzo y ganas y está convencido del proyecto. Yo cuando se dio el caso de Cañuelas, me fui a la radio de Cañuelas, que son algunos compañeros del Movimiento Octubres, pedí estar ahí y me puse a discutir desde la radio más escuchada de Cañuelas, me puse a discutir que no había motivos para reclamar contra el intendente, porque en realidad lo que se escondía era la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, del gobierno de la provincia y de la policía bonaerense. Así que si es que alguien tiene responsabilidad, si había un motivo para la poblada, no era justamente el poder comunal, porque el poder comunal hoy no tiene manejo de la policía. Por supuesto que es cierto, viste que hay una pregunta, todo el mundo dice, ¿pero qué? ¿No saben dónde está el que vende Paco? Sí. ¿No saben dónde está el que vende drogas? Eso es así, uno en territorio sabe, los vecinos lo conocen, y la cuestión está que son poderes pesados, porque en general el que vende está muy vinculado al poder policial, ¿no? Sí. Así que a veces inclusive el poder municipal, yo conozco intendentes que le han dicho a sus comisarios, che, vayan a, ahí está la cocina. Nosotros alguna denuncia y algunas cosas, algunos datos le hemos mandado siempre al Ministerio de Seguridad de la Nación, y el Ministerio de Seguridad de la Nación opera, trabaja sobre eso, y los tipos se mueven, pero se mueven bajo el amparo y la impunidad que emanan de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que es complejo, ahí hay una trama muy pesada donde a veces los vecinos les cuesta, a los vecinos, porque bueno, porque la estructura está dada, ¿no? Ahora, hablando de esta realidad tan compleja que planteás, también tiene una proyección política, y esta proyección política es, bueno, el 2015 y qué va a pasar, ¿no? Con a nivel nacional, hasta ahora no hay una constitución que le permita a Cristina Kirchner presentarse para un nuevo mandato. Y a nivel provincial tampoco hay una constitución que le permita a Daniel Scioli presentarse un nuevo mandato. Y Scioli ya ha hecho público su deseo de ser presidente. ¿Cómo evaluás este escenario, digamos? ¿Pensás que puede realizarse que va a haber un intento a nivel nacional de modificar la Constitución para que incluya la modificación desde la cláusula reeleccionista? Y si es así, si esto puede repercutir también en un intento en la provincia de Buenos Aires de modificar la Constitución provincial para ir en el mismo sentido. Yo creo que tiene que ser un debate sin tabúes la cuestión de la Constitución. Siempre, cuando empecé a militar a los 14 años en la Unión de Estudiantes Secundarios, una de las cosas que más me conmovieron fue la idea de que había existido una constitución como la constitución del 49. Familia peronista, de la juventud peronista. Para mí es, la constitución del 49 fue una guía, la idea de que la Argentina tenía soberanía sobre el petróleo, sobre el subsuelo, derecho a los trabajadores y demás. Eso fue en un momento determinado de la Argentina, momento de más expansión de la clase trabajadora y del pueblo en general en la procura de sus derechos bajo el liderazgo del general Perón. No contó con el acompañamiento de la oposición que después acompañó el golpe de Estado. De casi toda la oposición que después acompañó el golpe de Estado. Por supuesto que hubo moderados, pero esa historia fue así, y más cuando pudieron barrieron con la constitución del 49. Hoy está en vigencia una constitución que es un remedo de una constitución que se gestó en un momento de triunfo del librecambismo, como fue aquella que surgió después de la derrota de Rosas, y que bueno, se constituyó un país sobre la base de un federalismo negociado. Y hoy, con estos remedios de la etapa del Pacto de Olivos, en el 94 se consagró una constitución que fue producto de la hegemonía del sector financiero. En ese momento eran los bancos, el menemismo gobernando, retroceso completo de los derechos de la clase trabajadora. Bueno, qué sé, hace poco estamos asistiendo a lo que después, unos años después, asistimos, que fue la ley Banelco, el presidente de la Rúa yéndose en helicóptero. Eso fue la consagración de esa Argentina que se generó, entre otras cosas, con la constitución que está hoy en vigencia. Así que las sociedades deben debatir
el programa que expresa una constitución, que es un programa de gobierno, o tiene aspectos que contienen un programa de gobierno y expresa una relación de fuerza. Hoy empezamos a discutir el Código Civil y Comercial, en realidad se está discutiendo en comisión bicameral, la sociedad va a discutirlo, nos meteremos todos en ese debate. Pero nosotros debemos revisar el estatus jurídico. O sea que a mí me parece muy interesante discutir qué hacer con el petróleo, qué hacer con la matriz energética en general. Me parece que hay que discutir qué hacer con la tierra, más allá de que hemos consagrado esta ley de tierras, pero hay que discutir en serio qué hacer con la tierra, darle orden constitucional a, por ejemplo, la propiedad comunitaria. Bueno, está contemplado en la Constitución, fue una de las cosas progresistas que se le incorporaron. Pero me gustaría que entre todos debatamos, por ejemplo, la asignación por hijo, si tiene que estar y mejorarse a lo mejor el programa, pero tiene que estar en la Constitución, que son derechos que ya hoy empiezan a ser inalienables, consagrados por el pueblo y por las políticas públicas. Lo mismo que el matrimonio igualitario. Hay derechos civiles y sociales que son nuevos y que deberían estar protegidos. Eso expresa que hay una nueva relación de fuerza, que hay una sociedad que avanza, que hay una comunidad que, bueno, el 54% de la última elección, en medio de una feroz crítica mediática, expresa que la sociedad piensa por sí sola, no solamente a través de los medios de comunicación, y quiere seguir avanzando. Pero ¿por qué no discutir en el medio de ese en ese marco, en el debate de qué país queremos vivir, por qué no discutir también a quién queremos que nos conduzca, que nos gobierne? Es como decir, a mí me gusta que subirme al bondi, que yo sé que todos los días que pasa por mi barrio y que el colectivero es un fenómeno manejando, con él te estoy seguro, con esta persona creo que, viste, que me gusta viajar. No puedo optar por eso porque hay una cláusula, hay preceptos constitucionales que claramente dicen que no puede haber reelección. Nosotros los argentinos tenemos que también tener posibilidad de elegir quién queremos que nos conduzcan. Quiénes, y lo raro es esto, quienes dicen que no podemos, además de la Constitución, por supuesto, quienes dicen que la Argentina avanza hacia una situación de antidemocrática y qué sé yo, son aquellos que sostienen, por ejemplo, el estatus jurídico actual. Y a los jueces nadie los eligió. Ahora no se pone en discusión eso. Yo creo que hay que elegir los jueces y tienen que tener reelección si son buenos, pero hay que y creo que hay que discutir los comisarios, tienen que tener reelección si son buenos, y yo creo que hay que discutir los presidentes y tienen que tener reelección si son buenos, porque lo que ¿Y los gobernadores? Y los gobernadores, si son buenos, tienen que tener la posibilidad de ser reelectos. En Santa Fe está en debate esto, viste que ahora se están discutiendo la reelección del gobernador en Santa Fe. Ahora se puede discutir en Santa Fe, no se puede discutir en otros lugares. Yo creo que hay que sincerar el debate. La presidenta Cristina, siempre decimos que es una buena oportunidad, no solamente para los sectores marginados, los trabajadores, los sectores populares, sino para aquellos también que generan el clima de negocio necesario para seguir creciendo, y que, bueno, que discuten hoy si tienen más o menos retenciones, si les van a aplicar más o menos impuestos, pero que esos sectores estaban, lo de la supuesta burguesía local, estaban muertos cuando, ¿no? Cuando nos agarró, nos afectó a todos el 2001. Y entonces hoy creo que recuperada la productividad y en expansión, la productividad en la Argentina y las políticas de inclusión, debemos optar por los caminos, tener la posibilidad, la libertad de poder optar por los caminos que debemos transitar. Yo soy un convencido de que tiene que haber posibilidad de reelegir, porque una verdadera república es aquella que se autoconstruye y se constituye a sí misma. Yo creo que si las opciones, además digo como argentino, si las opciones, porque esta buena presidenta no puede ser reelecta, y las opciones son como algunos presidentes que no terminan sus mandatos, yo quiero que haya presidentes que terminen su mandato, que tengan fortaleza para conducir los destinos del país. Bueno, te voy a proponer un jueguito para ir terminando. Sí. A ver, un ping-pong con las caras que te aparecen. Elegí algunas cartas. Cualquiera. Cualquiera.
Y me vas a decir qué opinas del personaje que te aparece. A ver. Margarita Stolbizer, diputada nacional por el Frente Amplio Progresista. La conozco poco, me parece una persona muy agradable, se le nota una persona con un carisma especial, sobre todo para los sectores medios. He escuchado alguna entrevista donde que va a ver a sus hijos jugar al básquet en Morón, vecina de Morón. Tengo poca opinión sobre ella, creo que expresa un sector muy específico de la sociedad y que sobre todo entre los más humildes y los trabajadores, no sé si tiene propuesta para ello inclusive. A ver, otra más. Sacame una foto. Bueno, Eduardo Duhalde, que reapareció ahora junto a Moyano. Sí. Bueno, yo creo que es un hombre que está muy vinculado a lo peor de la política argentina, lo que se está yendo. Es un hombre que asumió como intendente en Loma de Zamora después de la desaparición del intendente y la persecución de un concejal. Entonces él asume. Y asume, bueno, eso fue su historia como intendente. Nunca ganó una elección. Fue presidente. Bueno, como gobernador sí. Como gobernador, no, como gobernador ganó una elección. Sí. Como presidente no fue electo. Y fue, además, tiene en su espalda el periodo este de evaluación sin distribución. Yo en ese momento milito, soy de la Mesa Nacional de la CTA. Nosotros proponíamos en ese momento alguna propuesta redistributiva, shock redistributivo, y cuestionamos fuertemente la devaluación sin políticas distributivas que generó Duhalde, que lo que hizo fue destruir el aparato productivo y mandar a miles, cientos de miles de trabajadores a la calle. Y además, ese proceso tuvo la trágica historia de Costec y Santillán. Bueno, una más. Una más. Te liberamos. Julián Domínguez. Julián Domínguez, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados por el Frente para la Victoria. Lo veo una persona convencida. Es combatiente. Expresa claramente a una forma de pensar y entender las cosas de un peronismo de bonaerense, de la cuarta sección electoral, del interior bonaerense. Lo veo muy trabajador, muy pendiente de las cosas. Yo lo tengo en la Cámara, él es el presidente de la Cámara, así que lo veo muy trabajador. Y además, las veces que me he encontrado con él, es un hombre que habla desde las ideas. Hace mucho que hace política. Y llevo bien, la verdad que es un... Es aparentemente un buen compañero, lo conozco poco. Y la última, ahora sí la última, no te engaño. Francisco Narváez, también lo tenés de compañero en la Cámara. Sí, lo vi el otro día, ayer lo vi y tuvo 10 minutos al cerrarla antes de votar. Y después lo vi en TN a la noche, que estaba en un debate. No sé qué, lo debe haber visto de su despacho por intranet. O en TN, pero yo creo que también es un empresario lanzado a la política que no tiene ideas claras, tiene pocas ideas. En realidad sus ideas son la representación de los sectores corporativos, ¿no? del país. Y bueno, tuvo un momento de gloria que fue ganar una elección y la dilapidó. Después sus alianzas son impensadas, como también las alianzas de Alfonsín. ¿Cómo terminaron en esa alianza? Creo que no, mi hija Candela se pone a planificar en política y no hubiera hecho eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. A vos.